Hello guys, how are you? Hello, teacher. Hello, hello, how are Hello, you? hello, teacher. Good. ¿Qué tal So, su martes? Good So, evening. So. All right. Estamos de incapacidad. Sorry? Estamos de incapacidad. Really? Oh my, all right. Me entristece que todos se me están enfermando últimamente. But okay. All right, lo bueno es que estamos por acá, right? So here we go, guys. Let me share with you here my screen so we can start. So we have here today session number 11. And today we are going to talk about how to use could you, and would you mind with examples and also the practice. So now, guys, let's check the attendance. So we can start, and we have here, let me see, Ada Concepción Romero, Carlos Armando Carpio, Débora Yamilet Campos, Delia Pastor. All right. Present, teacher. Okay. Antes que algo suceda, Débora, ¿al final le llamaron para lo de la plataforma? No, aún no recibo ni mensaje ni llamada. Ok, all right. Ok, voy a seguir insistiendo entonces con eso. All right, thank you. Ok, now let me see. Dennis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. Karina Abigail Pérez. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present, Miss. Reina Margarita Cortés. Present, Miss. Judith Ivette León. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, teacher. Rigoberto Antonio Realegueño. Presente. All right. En este caso, Antonio, ¿usted tampoco le llamaron de corporativo? No, ni correo, ni llamada. Y he estado pendiente de teléfono, pero no. Ok. Solo entonces, permítame un segundo. Ok. Carlos Armando, dígame. Presente, teacher. Ah, ok. Me bueno. Acaba de entrar. All right. Okay. Y como usted es el segundo. Sí, okay. ya me había dicho, ya me había mencionado y luego estaba hablando con la muchacha. Ah, okay. Ya me habían resuelto y luego siguió diciendo los demás no. All right. Okay, good. All right. So now let me go here. Okay, quiero ahorita que piensen en los verbos que nos aprendimos de ayer, right? Los que quedaron de tarea, so recuerden ahorita y ahorita se los voy a preguntar, ok? So let's go, let's go. Okay, so here we go. Let me see. And we're going to start with Maria. So Maria, give me one verb.
de los que nos aprendimos. Ajá. One verb. Ajá. You're on mute. Sorry. Microphone. Okay. Por ejemplo, blow, que era uno de los que dije, que es Which en infinitivo. Blow, no sé cómo. Love. Blow. B. 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 Ajá. B and then. L. Okay. O. O. W. Ah, blow. All Exacto. right. Okay. And And in the entonces past. Ajá. es little. Okay. Blue. Sí, eso fue lo que aprendí. Okay, and in the past participle, do you remember? Creo blow. Ajá, blown. Y hacemos la N, right, at the end. Okay, all right, so Maria, you choose another one. Usted elige otro volunteer. Blown. Nelson. All right, so Nelson, give me one verb. De los que ya se memorizó de ayer, de los cuatro, right? Ajá. Break, Okay, in the past. broke, and broken. All right, awesome. Good job, guys. You see? Easy, right? To memorize the verbs. So now we have more verbs for you to practice. So these are the ones that you have to memorize for tomorrow. We have broadcast, which is an irregular two. Se dice tal cual en los tres tiempos. Luego tenemos build, built, built. Burn, burnt, and burnt. En este caso están las dos escrituras, igual que algunos que ya hemos visto que para el Reino Unido tiene una... tiene una forma y para el de Estados Unidos la otra. En este caso, burnt, el Reino Unido, y Estados Unidos, burned. Luego, pero igual, de las dos maneras, it's okay, right? And then we have burst, burst, and burst, which is the same. All right, so now, don't forget, I will share the presentation. Ahí lo van a tener en la presentación, all right? So now let's go to the next one. And today we have a practice about the simple past again. Para terminar de verificar, right, with the verbs. So in the case of this verb, swam, ¿cuál es la forma de este verbo? La forma en la que está escrito. Swam. Simple past. Está en infinitivo, past o past participle. Simple Which past. All simple right. past. Simple past. Okay, let's check. Okay, now. Let me go. The number two, cost. Infinitive, simple past, or past participle? In the infinitive, simple past, past participle. Infinitive, simple, and past participle. Okay, let me see if we can check it. Yeah, okay. And then we have got. Simple past, past participle. Okay. No, only in simple the participle? Pass. No, it's gotten. Uh-huh, gotten, with N at the end. Le agregamos otra T, una E y una N, right? Okay. Now, pero me built. La tiró buena. Sorry? Me la tiró buena en simple past y past participle. Really? This one? Yes. Yeah. Oh, yes. Interesting. Ya vamos a revisar en el diccionario. Ajá, okay. Because it's gotten. All right. Now, build. Infinitive. Simple past y past participle. Okay. Infinitive. Infinitive. All right. In this case, build, right? Infinitive. ¿Cómo se dice en el simple past? Build. Ajá, with a T, right? With a T, yes. Ajá, so yes, infinitive. Quiero también buena la esa, como infinitive nada más. Ya, yeah, it's okay. La otra ¿qué? Es con terminación T, la del pasado. So it's okay. Okay, solo es infinitivo. Now, new. Simple past. Simple past. Ajá.
Simple past. Okay, good. And then where? Simple past. De cuál es el simple past? Be. De be, right? Okay. Now run. Infinitive and past participle. Okay, good. Y en el simple past, ¿cómo es? Run. Uh-huh, con A, right? Okay. Run. Now, keep. Infinitive. All right, okay. Good. And in the past is? Kept. Right? Kept. Okay. Mm-hmm. Now, sold. Simple past, past participle. Simple past. Okay. Which is the present? Sell. For this one. Sell. Uh-huh. Sell, right? So it's sold and sold, right? Mm-hmm. In the past participle. Now broken. Past participle. Past participle. Awesome. You did good. Now let me go to the next one. Ya vi que algunos ya los empezaron a trabajar. So good. And now we have this one. Este sí lo vamos a hacer en los breakout rooms. Let me go here. Okay, vamos a hacer el crossword puzzle. Si tienen dudas cuando lo abran, me indican, all right? Cuando lo abran se va a ver así. Entonces, abajo tenemos la clave, right? For example, across, cuando decimos across es al lado. Ajá, horizontal, right? Entonces, cuando tengamos across, en la número 3 dice el simple past de bring. Entonces, ahí tenemos que ver cuál es el simple past de ese verbo, right? Entonces, así lo vamos a ir completando. Luego le vamos a dar clic. Por ejemplo, a este dice la número 3 across. So we go here. Le damos clic en el 3 y ya aparece aquí arriba. Si se fijan, aparece el espacio para poderlo escribir. Entonces ahí usted lo escribe y le da enter. ¿Ok? All right. Ahorita se los mando por acá en el chat. ¿Me hacen el favor? ¿Lo abren, please? Se los mando ahorita al WhatsApp también. Ok. All right. And now I'm going to give you 15 minutes. Vamos a ver qué tan rápido andamos ahora. And now, here we go. Ay, me quedo solito. Give me one sec. All right, let me see. Hombre, Lena. Sí, mira que entraron al TPC y me dejaron un montón de exámenes. Es barbaridad. Solo la O cambia, ¿verdad? Ajá. Green Brown. Ajá. Ya lo hizo Delia, sin busco no. Otra. Lo hago. No, papá. No. Pero cómo saber, no lo sé. ¿Cuántos sabemos? Carlos, Ada, Pau, ¿están por acá? Sí, sí. Ah, ok. All right, good. Si gustan, váyanlo haciendo al mismo tiempo. Por si tienen dudas o algo ahí. Ustedes se apoyen. Ajá. ¿Cómo saber? O usted lo mandó estos verbos para pasar, para saber el la forma. Paso.
Okay, la forma más fácil, según yo, es con el diccionario, el DeepL. Ahí le aparece de una vez la clasificación. Ahorita se lo Sí, voy a pero mandar aquí. Permítanme. Okay. sí, no, es que yo lo tengo descargado, pero Ah, sí, alguien mencionó que en el celular, en la app, no lo muestra, solo en la web. Ajá. Así que se lo vuelvo a enviar por acá, el de la web. Y acá, por ejemplo, en el caso, vamos a verificar el que nos decía Leonardo. Ajá, vamos a ver aquí con got. Ah, no, sería con get. Ok. Vamos a ver get, al revés. Ok, vamos a ver get. Ay, no me salen las tres. Ah, me sale la traducción en español. Get. Consiga compañeros, la tercera, la número tres es Brown. Yo soy desde el teléfono, pero se me sale cuando regreso a Zoom. Así que les puedo ayudar. Ah, Es que porque lo, Miss, descargué la ajá. aplicación, pero no me pude como redirigir. Entonces, como soy desde el teléfono, sí me cuesta meterme enlaces o algo así. Ah, O se el le sale. internet, siento que se me pone lento, ajá, y a veces han habido veces que se me sale de Zoom. Ah, Ajá. okay. All right. Y no la puede, ajá, porque en simultáneo no lo puede ver para tenerla ahí. Pero lo que podemos Oh, hacer es quisiera, Miss. si alguien lo puede presentar, digo, para que lo vayan haciendo al mismo tiempo. Ajá, tal vez. Chicos, alguien de ustedes, si lo pudiera ir presentando. Las 5 es stock. Tenía razón.
encontré una herramienta, según se ve que funciona, so ahí se las mandé al WhatsApp. All right. OLD. LD. Ajá, LD. solved. La 16, ajá. La 17. LD. Y yo lo estoy llenando aquí en la computadora, no lo voy a poder tomar captura. ¿Por qué? Porque no soy tan cibernética. Ah, Ah, bueno, con el teléfono lo puedo hacer, va. y si no, con Inís, con el Win, la del FLEW. Sí, correcto. Okay. Sí. Then sería 21. La Hello, 21. guys. ¿Cómo van? Aquí avanzando mis. Les mandé una herramienta para conjugar verbos. Según se ve, funcionan. So, ahí la tienen en WhatsApp. All right. Okay, Okay, gracias. gracias. Creo que la 26 es regular, creo. Okay, y ahí sería la 8. Ahí les dejo en el chat la otra que encontré de conjugación de verbo en el de Zoom. Miss, Ajá. en este caso, ¿verdad? Sin, en este caso sería Sam. Ajá, el pasado simple. Sam. Ajá, San. Okay. El otro, el que dice son, es el Participa. participio. Yes. Okay. No entendía. Pero estoy viendo. Hola, teacher. Hello. ¿Qué tal, teacher? ¿No está lloviendo por donde usted? Ya. Esta vez que se fue la luz como 5 veces, como a las 7:30. Yo Le dije, ¿qué voy a hacer? Yo sin carga en el teléfono. Dije yo, guardo ¿cómo voy a vacaciones. hacer? Imagínense. No. Vacation. Por eso ya tengo cargando el teléfono. No voy a hacer. Está bien, teacher. Para que por si pasa lo peor. Sí, hay que estar preparados. Está Porque sí, ya bueno, tiene teacher. rato de estar lloviendo y donde ustedes viven también. Aquí Aquí está, está aquí. lloviendo. Aquí ha comenzado a llover también. Sí, pero me levanté porque tenía una pieza de ropa que ha aguantado agua ayer y ahora. Ah, Y pues le sí, puedo ya. Bien lavada. bien lavada. Ay, no. Sí, aquí está lloviendo, pero aquí empezó hace poco. Ah, no tiene mucho tiempo. No se quiere ir el Desde invierno. las 6:30 creo que empezó a llover. Ya Wow. tiene rato, sí. Chica. Okay. Pero allá no había estado viviendo esos días, ¿o sí? Fíjense que sí, ayer llovió toda la tarde, con el gran sol y la gran lluvia. Bien, bien raro. Son Arcoíris. de esos días Un extraños. arcoíris bien lindo. Ah, también. Sí. Sí, ahora hizo un atardecer bien anaranjado. Sí, el cielo estaba raro. Ajá, por eso llovió. Sí, Los abuelitos que cuando el cielo está raro es porque es el cambio de clima. cabal. ¿Cabal? Oh, porque va a temblar una de dos.
Mi abuelita Siempre los decía, si temblores. ves cucaracha volando, es porque va Ay, a haber no. temblores. Ay, Escuchaba no, los qué temblores. terrible. Sí. Eso nunca lo había Sí, escuchado. cuando las cucarachas salen y andan volando, es porque va a haber temblores. Ellas te avisan de los No. temblores y cabal. Ay, no, qué terrible. Qué miedo. Qué Alguien de que miedo. cucaracha volando es temblor seguro. Ay, Wow. no. Pero qué bueno saberlo, vea. Sí. Pues que yo estoy más adulta que ustedes, por eso sé de pasadas. ¿Cuántos años tiene usted, Lene? 25. Sí, está así, ¡Qué pocota. chiquita! ¿Y la Sí, t-shirt tiene? yo ya le gané. Tengo, quiero ¿Cuántos? ver cuántos más. Uno, Dios, tres, ¿cuántos t-shirt? cuatro, cinco. Ocho más que usted. Imagínese. ¿Ocho más que mí? Sí. Ah, okay. Ya Ay. son bastantes. Ay. Ay. Vaya, y yo tengo 43. No, hombre, está dicha. Ay, Imagínese. está Soy más grande que joven. ustedes Eso dos. sí, pero Eso está joven. sí. Está dicha, Soy más grande que imagínese, ustedes dice. dos. Mire, teacher, perdone que estamos hablando haciendo vida social, pero ya me quedé, ya no estoy trabajando. Adiós, No va, teacher. regresemos. ¿En qué número van? Por la 21, Drown. Yo me quedé, ya he avanzado. Sí. Voy por la 2 de los de Down. Imagínese, Leli, qué bárbara, Leli, usted me deja perder, ¿ya vi? Miren, ¿y No. vieron la herramienta que les mandé ahorita a WhatsApp? No, yo Es no de abrí aquí. la, ajá, es de conjugación de verbos. Creo que les va a salir más fácil. Ajá. Solo ponen Ángela. el verbo y ahí ya salen todos los tiempos. Ah, mire qué Ah, bonito. según es completa, así que es de probarla. Ajá. Se las voy a Y yo mandar a apenas ti por la también. 21 me quedé. Ah, no hay internet, dice ahorita. Aquí se las mando también en Zoom. Vaya, Está en gracias. WhatsApp también. Estoy confundida. Hay dos, tres. Dos, tres, ¿sí? Tres de across. Y vamos a ver si hay down. Sí, hay down y across. Teacher, a mí no me deja porque dice que hay problemas con la licencia de este programa, me dice. Ay, ¿A ay, dónde? No me deja abrir lo que usted mandó. ay. Really? Sí, dice, hay problemas con el certificado de seguridad de este sitio, me dice. Ah, y no le sale aceptar. No, me dice ver certificado, volver a intentar y nada. Really? Nada, teacher. Déjame ver. Voy a volverlo a enviar entonces. Pero este teacher, ¿cómo lo hago? Este otro 3, es que cuando le doy en el 3, ¿Ah? me sale. Ay, 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 ya me salió. No me salía. Solo me salía en across. Quizás estaba cargando. Quizás. Ahí se lo volvió a mandar, Reina. Thank you, teacher. Okay. Voy a ir a mirar a los demás. Sí, Sí. es mejor teacher. Ya. Que sea con E.
Vaya, ahí le podemos preguntar a mí, a la mí. No. Teacher, what is the what is Which one? the number 19. 19. Go? No, 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 no. No, sería la 21. La 21. 21. Draw. Draw. Simple draw. Drew. ¿Y siempre pasa draw? Drew. Is with, it's Drew? With O. No, with E. Drew. Drew. D R E W. Yeah. Yes, entonces sí da, Luis. Es D, D, R, E, W. Ah, Drew. Uh-huh. Suena como U, Drew. Drew. Uh-huh. Yet. Okay. Entonces la 19. Es went. Uh-huh. Went. Correcto. ¿Qué número le falta? Number 23. Simple past the win. Want. W-O-N. Want. El problema es que ya estando aquí, se me pierde. Want. Entonces aquí estamos mal. Ajá, number qué. Es que tiene que seleccionar ahí, después ir arriba, por ahí es donde se pierde uno. Este es lento. Es que uh-huh. Número es eso que hace. La 25. Aquí, debe ser más poco. La 26, stand. Ahorita va. 26, stand. Pero es past participle. Ajá. Sí. Es stood, 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 ajá, con doble o. Ese, ajá, con doble o, yeah. Exacto. Entonces ahí sí da. Sí. Es STOOD. Exacto. Entonces la 23 uh-huh. Es, es simple past the win es won. Won. Correcto. Ok. La uh-huh. Esta sí no la hice. Seis. La 6. Number 6 is understand. Ah, es la que understood. Le dije. Ajá, understood. La grandota que understood. Understood. La más cortita, right? Yes. Ahí está. Y falta la 14. 9. 14. La 9. 7. Es swam, es swam, es S, S, W, U, M. S, W, U, M. Swam. No, ajá. Es con U. Ajá. M. Uh-huh. Falta la 9 también. Que es el pasado participio de go. Went. Went. Ajá. No, ya está, ese ya está. Got. Mm-hmm. Es. No, pero ¿y ese? Porque está ese espacio ahí. ¿Qué número es esa? Que no es la 9. La 9. La 9. Más participio de go. Ajá. Went es simple, no es participio. Got, creo gone, que es. Gone. Gone. Ah, gone. Sí, tiene cuatro cuadritos. Sí. Gone. G-O-N. Sí, ahí está, correcto. ¿Cuál falta? La 22. La 7 falta también. La 7 es... Hello, teacher. ¿Para qué le viene? Hello. Hello, teacher. Ya llegué a la parte 2, teacher. Awesome. De ahí los demás nadie está activo. Sí, oyente, oyente. Sí. Oyente, all right. Check.
¿Le tomo captura? Sí, tómele captura a usted. Ok. Tómele captura. Pero no se va a ver. Hello guys, ¿cómo vamos? Ya casi, Miss. Ya casi, awesome. Miss, solo una consulta. Ajá. Por ejemplo, con el verbo take, que es took, siempre sobra un espacio. Took, ¿qué número es? La 4 de down. Down, let me see. Right. La 4 de down. Let me see for 4 down. Y dice. Ok. ¿Es el pasado o qué? I'm sorry. Ajá, be careful. Es el pasado participio, right? Sí, mis. Por eso nos sobraban espacios. Ok, mis thanks. Ok. Y no les funcionó el que les mandé en WhatsApp, el de conjugación. No funcionó. Yo en otro teléfono estoy ocupando, mis. Ah, ok. Ajá. We finished, teacher. All right, awesome, Está en guys. Silencio, miss. Yeah, hasta ahorita me dije. I was talking to myself. All right. So now, did you, let me see. Ah, for the tries. Okay, good. All right, only one team is missing. Así que solo vamos a, let me see. Solo quiero revisar. Okay. Vamos a practicar ahora con este, guys. Se los mando aquí al chat. Y les mando también al WhatsApp. Sí, lo pueden hacer igual, uno proyectando y todos contestando a la vez. Estaría cool. Okay. Hello, hello. Vamos a aprovechar, guys, y les mandé el nuevo link. Está en WhatsApp y se los mando por acá también. Okay. Thank you, teacher. Thank you. All right.
Write, wrote. Qué chido está eso. Y ya con este cerramos Simple Past. Y dice write past simple past of verbs and to complete sentences. Si lo pudiera proyectar una de ustedes y lo van haciendo simultáneo, estaría genial. No sé si se puede. Si se puede. Leslie más cibernética que yo, ya lo dejo. La teacher sabe eso. Se tendrá que sacrificar por el equipo. Yes. All right. Ya lo ve. Ya casi está cargando. Ah, bueno, pero está cargando. No. Ok, good. Ahí está ya. Ok. All right, guys, finish. Yes. Awesome. Ya casi, Miss. Ya casi, all right. Now we have another link. Hay que meterle un poquito de turbo, right? Ya tienen el nuevo link, se los mando por acá en el chat y también está en WhatsApp, all right? Okay, Miss. Right. A ver cómo. Pero ver ese. Stop it. Ese sí cambia, sería ese, sería. Stop it. Ajá, T-R-I-E-D. Y ahí se lo toco. Ajá. Stop it, con sí, doble P, así, ¿verdad? Con doble P. When I was child. Enjoy it. Yeah. Hey. Hate it. Esta sí tengo duda con el yo y es, quiero ver. Eso lo le voy a agregar según aquí entiendo, ED. Es tú, Leslie. Están. ¿Cuál? Con D al final. Esa, ¿verdad? La 5. Sí, es tú. Están es tú, con S-T-O-O-D. ¿Cuál? Star. Star. Ah, star es con RT. Yo lo estaba viendo con ND. Y 10, enjoy it. Para ¿sí? mí todas están buenas, sí. Espero que sí, ahí no nos hemos equivocado, ¿no? Seguros. Ya. Yes. Sin miedo al éxito. ¿Usted? 100%. Correcto. Yes. Awesome. Como ustedes son los más rápidos. Aquí les mando el otro. Ya, los demás todavía están arrancando eso. Se los mando al WhatsApp también.
Hello guys, ¿cómo vamos? Bien. Good. Yes. All right, awesome. It's heating. Heating. Heated. Así, ¿verdad? Joy, ajá, heated. Enjoys. Joyet. Teacher, eso lleva un punto, no. No. O mayúscula, tampoco. No. Ok. Son tres. Estos son libres. Tres. No, only that one. Okay. Awesome. 100. Ya puede, Leslie. Good job. Ya puede, Leslie, dice. All right. And we have another one. Ya tenemos el nuevo, so... The last one, porque no vamos al mismo tiempo todos. Okay. Así que hay premio, right? We have another one, se los acabo de enviar al chat. Y está en WhatsApp también. Ese ya es el último. Esta captura de ese lo mandamos también. Yes, please. Ok, pero solo de este cuadrito, ¿verdad? Yes. Teacher. Yes. Gloria dice que no puede entrar a la clase, se disculpa, dice. Ah, ok. Porque tiene alguna complicación ahorita, pero no es de gravedad. Hoy. Ah, ok, ok. Ajá. Ahí solo que vea el video. Sí. Ok. Ya me parecía raro que no había entrado. A mí también. Porque no hubiera dicho que no iba sí, a Sí, porque ayer estaba enferma y así estuvo. Sí. Ajá, pero hoy no puede, sinceramente no puede. Okay. Ajá. Es que Leslie, Gloria es mi jefa. Ah, ok. Sí. Es el teacher. Ajá. Ok. Por aquí siempre me... Se trabó, ¿no? Hello, ¿cómo vamos? Tenemos que mandar el captura, miss. Yes, please. Okay. All right. Right is growth, written or great. How do you pronounce, teacher? Written or writing? Written. 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 Sería sing, sang, sing, sang, sung. Es una manera de recordarlo. Sing, sang, sung. Sing, sang. Y no. Y boom. Yes. Run, run, run. Run, run. Revise. Vamos a ver lo primero. Went, gone. Hey. Say, say. Keep done. Come, come. At, at. Do make en la una de la de póngame el make este
Quiero ver. Make. Ajá, pero le ha ido en una, se le ha ido la N. N. Ajá, sí, ajá, ya, ya se la quitó. About, Zipsat, Swam, Zoom, Spot. Awesome, you see, easy, right? Ahora ya tienen un montón de verbos, guys. Yes, me. Hoy no se nos va a olvidar. Ya no se olvida. Pone más. I know. No, pero hoy sí ya terminamos. So. Just give me one sec. Se lo voy a verificar que los demás ya estén por terminar, and then we go. Esta no está en lista. Está. Es el primero que le estaba diciendo. Es S-T-O-O-D. 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 Stut. Ajá. El simple past. Sí. Y el participa. Igual, no tiene. Stud también. Ajá, stud, sí. Ok. The make is made, ¿verdad? Made y made. The buy is both y las dos creo que son both. No, es bro. Es grown. No, espérame. Sí, es both. Bo, GHT. Bo, GHT. Es sit. Es at y sat. The swim, swam y swim es S-I es S-A-N-G. Mi los tres ejercicios se van a hacer en otra parte. No, only one more. Okay. Finish. ¿Ya terminó el segundo? Yes. Empezando estoy. Ah, el. No, el segundo, el que le mandé a un ratito. Ajá. Sí. Yeah. Okay. Yeah. All right. Because the time is up and we have to go back. Okay. So let's go. Hello guys, welcome back. All right, we had the practice, right?
para terminar de aclarar dudas, para seguir haciendo práctica con los verbos, right? We need a lot of verbs. Lo que más necesitamos son verbos, right? Saber cómo se escribe en pasado y pasado participio. So, awesome. And now, guys, let me just check here. Okay, Antonio está por acá, yes? Antonio, ¿no? Sí, teacher, aquí estoy. Ah, ok. Me estaban comentando de corporativo como que ya se habían contactado. ¿Sí se contactaron con usted? No. No. All right. Entonces, necesito que por favor, mañana primera hora, va a escribirle a Marisol Echeverría, que es la coordinadora. Ahorita sí. Les voy a mandar el número al grupo. Bye. Okay. Ahorita se los mando antes que otra cosa suceda. Ok, a ella de escribirle el día de mañana y si no le llaman, creería que quizás conviene más, ok. Cualquier cosa voy a estar pendiente. Ok, bye. Antonio. All right, ok. And now, here we go. Let me go here. Okay, so we can continue with the next. All right. So now, today we have the words, could you? ¿Se acuerdan que ya la vimos? ¿Se acuerdan qué significaban, guys? Could you? O could, en este caso. Se me congeló esto. All right. So, do you remember could? ¿Alguien se acuerda qué significaba could? Podría. ¿Y lo ocupamos en qué situaciones? Más polite. Más formal. Son cosas más formales. Son palabras o expresiones más formales. Como hablábamos, ¿verdad? Para hablar con alguien que probablemente no es un familiar o no es conocido suyo. Usted va a utilizar el could para sonar más polite. Entonces, en este caso lo vamos a ver en preguntas. Lo utilizamos en preguntas cuando queremos sonar respetuosos y también cuando queremos pedir algo, right? Entonces, en este caso, tenemos que definitivamente es similar a decir can you, y acá está. No sé por qué se me traba Zoom. Give me one sec. What's happening? Permítanme que no sé qué le pasa a esto. Está malo de nuevo, no me dejaba entrar. Yeah, I know. Igual a mí me desaparece y se me queda congelado. Y no es la actualización porque ya está actualizado. Ah, but okay. No nos quiere suma ahora. All right, so we have is similar a decir can you, pero el can you es para decírselo a un chero, a un familiar probablemente, right? Alguien con quien usted tenga confianza. Pero luego el could you para ser más polite. Entonces, podemos decir que es tal cual lo mismo, solo que el último polite, right? Entonces, ¿cuál es la estructura que vamos a seguir en la pregunta? Vamos a escribir la expresión could you y después tenemos que escribir un verbo, right? Y luego el complemento, of course. Entonces, en el primer ejemplo que tenemos acá, ¿para qué utilizamos could you? ¿Para qué? To ask for help or a favor. Favor. In Spanish? Para pedir ayuda o un favor. Exactly. So we can say, for example, the question number one, could you tell me your name? Mm-hmm. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos el could you, y luego, ¿qué tenemos después de could you? ¿Qué es tell? Verbo.
Ajá, es un verbo, right? Entonces, después de could you, vamos a tener un verbo. Usualmente va a estar en la base form. Es lo más común que lo vamos a encontrar. Entonces, después del verbo, ¿qué vamos a escribir? El complemento. En este caso decimos, could you tell me your name? What is that in Spanish? ¿Podrías decirme tu nombre? Ajá. Entonces nos suena igual, right? Si hacemos la traducción, decime tu nombre. Ah, ¿podrías decirme tu nombre? Ajá, nos suena igual. Entonces por eso utilizamos could you. Entonces en la number two tenemos could you y luego tenemos verb. The verb, help. Ajá. Help. Could you help me? In Spanish? ¿Puedes ayudarme? ¿Podrías ayudarme? Exactly. And then we have, could you? And after could you? Verb. We have the verb, check, right? Uh-huh. Could you check my answer to see if it is right? ¿Podrías revisar mi respuesta? Sí, es correcta. Para ver si está correcta. And then we have, could you? Y así todas las demás, could you? Could you? Y luego, verbos, right? Could you stop? ¿Qué es stop? Parar. Parar en este caso de hablar. Could you stop talking? Ajá, tal vez le duele la cabeza, right? So you say, could you stop talking? And then, could you come to the party early to help me set up? Could you come here for a minute? Ajá. ¿Podría venir por un segundo? Por un minuto. All right, so like that. Así vamos a hacer nosotros nuestras preguntas de manera polite. All right. Luego tenemos otra manera en la que lo podemos utilizar. Y esta es para sonar inclusive más polite. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué palabra le podemos agregar? Please. Ajá. Please, right? Please, por please. Favor. Como decía Barney, right? Son por favor y gracias palabras de poder. So like that. Entonces, please siempre va a tener poder, siempre va a hacer que suene más polite todavía. Entonces, we can add the word please after, después de qué lo vamos a agregar. Después del. Yeah. Ajá, después del you. Puede ser después del you. Usualmente en este caso vamos a utilizar como subject you. Pero si no lo queremos usar después de ese subject, lo usamos at the end, o sea, hasta el final. Final. Entonces, tenemos la primera. Could you, y si se fijan, luego tenemos nuestro verbo y luego el complemento, right? Could you check my work? ¿Podrías revisar mi trabajo? Y al final, please. Please. Ajá. Y question mark. El question mark, luego could you, luego el verbo listen, ajá, and then to my speech, and give me some feedback, y luego please. Ajá, luego could you, y luego take, otro verbo, could you take a look at this report, y al final, Please, and the question mark, right? And then, lo tenemos después del subject. Entonces tenemos, could you, y después, please, could you please be quiet for a minute? Si su hijo, su nieto, su hermano ya lo tiene desesperado, right? Y usted así de, could you please be quiet for a minute? ¿Qué significa? Cállate un ratito. Exactly. So, like that, right? And then, could you please? Y luego,
Come here. ¿Podrías? Come here. ¿Venir aquí? Venir aquí, exactly. Could you please cook dinner tonight? ¿Podrías cocinar esta noche? Hacerles cenetones. Exactly. So, like that. Entonces, esas son las dos formas en las que podemos utilizar could you. Y luego también lo podemos tener con el verbo be. En este caso, lo podemos utilizar con el verbo be. Por ejemplo, could you y luego be. Could you be y luego could you be quiet, please? Y luego el complemento y el please, right? Ajá. Could you be quiet, please? ¿Qué significa esa pregunta? Podría estar tranquilo, estarse quieto, right? Entonces ese be, podrías estar, ajá. Por eso utilizamos be. Luego, could you be my mentor? ¿Podría ser mi? Mentor. Mi mentor, por favor. Luego, could you be more specific? ¿Podría ser más específico. Ajá. Could you please? Y luego del please. Be on time. Be, right? Could you please be on time for the next meeting? ¿Podrías estar a tiempo para la reunión? Para la siguiente reunión. Ajá. Y luego es lo que hablamos. Lo más común es que nosotros lo usemos para oraciones directas. Por ejemplo, le podría decir, son como para usarlas usted con alguien más, right? Por ejemplo, le dice, could you please turn off your camera? ¿Podría apagar su cámara? ¿Podría encender su cámara? Could you please? Entonces, tenemos otra manera de usarlo y esa es cuando hay una tercera persona. En este sentido es, por ejemplo, could your brother help me? Could your brother help me? ¿Qué significa? ¿Podría tu hermano ayudarme? Ajá, ¿podría tu hermano ayudarme? Y el hermano está en el lugar, right? Could your brother help me? Luego, could your father lend me some money? Ajá. ¿Podría tu papá prestarme algún dinero? Ajá, luego, could he help us? ¿Podría él ayudarnos? Exactly. El cool is polite, but that means... Exactly. Estas las podríamos tener con can, solo sustituimos el could por el can, pero eso solo las puede utilizar si está con un familiar, con un amigo. Está enojado. Está enojado, exactly. Y ya el could es polite, right? Para gente que no conoce, para usarlo en su trabajo, inclusive una estudiante que tuve en algún momento me decía que en Estados Unidos hasta para pedir la comida tiene que ser con could, si no ya le habían dicho que sonaba así como, mire, usted se escucha como que me estaba queriendo mandar, vea, entonces para cuando iba a pedir algún café o algo, entonces por eso utilizamos el could. All right, para sonar polite. Sí. Y que no se enojen con nosotros, right? So now, ese es en el caso de could. Y acá tenemos, en el caso de would, ay, pero se me perdió la otra parte. Ok, en el caso de would. Tenemos lo primero, cuando no utilizamos o no mencionamos el subject, usamos el verbo y ing. Ajá, el verbo con ing. Por ejemplo, would you mind, esta es sobre would you mind. Ay, pero se me borró. Right. Aquí arriba lo voy a poner. Would you mind. ¿Qué significaría would you mind? ¿Alguien sabe? Podrías pensar. Sería algo así como decir, ¿te importaría? ¿Te importaría? ¿Ah?
Por ejemplo, si decimos la primera, would you mind taking this book back for me? ¿Te importaría devolver este libro por mí? Ajá, would you mind? Entonces es algo así como te importaría, right? No sé qué otro sinónimo podríamos mencionar. Would you mind? Yo lo conozco como quisieras o podrías. Ajá, te importaría, podrías, ajá. Would you mind? Ajá, esos son sinónimos, right? Pero quiero que lo tengamos presente. ¿Por qué? Vale, ahorita en la estructura con el would you mind, después de would you mind vamos a tener siempre un verbo. ¿Un verbo como ing? Entonces tenemos, would you mind taking this book back from me? Would you mind? Y luego... Sending that email for me. Ajá. Would you mind enviar ese email por mí? ¿Ah? ¿Te importaría enviar ese email por mí? Entonces usamos el verbo y el ing. Y luego en el caso que mencionemos a alguien, por eso dice somebody's, y aparece, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? Lo vimos en el módulo 1, si no mal recuerdo. Ya. Yeah. ¿Cómo se llamaba esta rayita y la S? Apóstrofe. Apóstrofe con la S. ¿Qué era esa? ¿Qué era esa estructura? Do you remember? Pertenencia. Ajá, significa pertenencia. Es el posesivo, right? Posesivo. Entonces, ese posesivo, ¿cómo lo vamos a usar? Después de ese posesivo debemos escribir un verbo con ing. Por ejemplo, would you mind John's staying here with us? ¿Te importaría que John se quede aquí con nosotros? Would you mind John's? Entonces, cuando hay esta persona que vamos a mencionar a alguien, siempre va a ir con el posesivo. Es parte de la estructura, right? Por ejemplo, would you mind, ¿te importaría my sister's coming with us to the picnic? Que mi hermana venga, my sister's coming, que mi hermana venga con nosotros al picnic. Ajá. Would you mind, ¿te importaría, right? Entonces, cuando mencionamos a la persona, siempre vamos a utilizar esto. El posesivo. Y después del posesivo, el verbo con el ing. Todo el tiempo. Siempre va a funcionar igual. Entonces, en este caso, quiero que nos fijemos en un detalle particular. Y es que la respuesta no está al revés de lo que nosotros creeríamos que sería lo adecuado, right? ¿Cómo así? En el sentido positivo, o sea, para decir que usted sí lo haría o sí le gustaría o sí lo puede hacer, tenemos que responder en negativo. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, dice tal cual, ¿te importaría, por ejemplo, la primera, ¿te importaría enviar este email for me? ¿Te importaría enviar este correo por mí? Entonces, no. Si es una respuesta que sí, no hay problema, ¿verdad? Como lo diríamos en español, en inglés diría, no, not at all, no me importaría. Entonces, eso significa que usted lo va a hacer. O si no, usted dice, of course not, claro que no, no me importaría. O sea, usted está de acuerdo, right? Otra respuesta que puede decir, no, go on, please. Ajá. Y luego, si nosotros queremos decir que, por ejemplo, que usted dice, no, no quiero mandar ese correo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser esa respuesta negativa? Ajá. Yes, I would. Por eso les digo, al revés, right? ¿Por qué? Porque entonces usted dice, sí me importaría, no lo voy a hacer, right? Entonces dice, yes, I would. Esa sería su respuesta. Entonces vamos the other way around, all right? ¿Por qué? Porque ese te importaría es como decir, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Pero I don't know how to say it in Spanish.
Ajá, te importaría como en ese sentido negativo, right? Sí, sí me doy a entender. Yes. All right. No estamos más confundidos. Ok. Entonces, si queremos responder que sí lo vamos a hacer y que usted está feliz porque lo va a hacer, ¿cómo va a responder? Not at all, right? No te preocupes. No hay problema, right? Not at all. Of course not. Y si usted no lo quiere hacer, dice. Yes, I would. Si me importaría, estoy ocupada, entonces no puedo, right? Y ahí utilizamos esa respuesta, ¿ok? Entonces, vamos a la práctica. Acá tenemos, eso está en su manual. Es prácticamente lo mismo, pero más cortito. So now, we have, for example, this. Tenemos aquí para polite request. Los que van con could, después de could you, ¿cómo va el verbo? ¿En qué forma? ING. Are you sure? No. Base form. La forma base. The base form. Base form. All right. Aquí está este error. Esto hay que ignorarlo, ¿ok? Aquí sería solo base form. All right. Y luego, en el caso de would you mind? Ajá. Verb ING. Exactly. Después de would you mind, tenemos verbo en ing. Por ejemplo, would you mind calling the plant manager? Would you mind getting an appointment? Would you mind sending? Mm-hmm. All right. Could you contact? Could you? Y aquí tenemos verbos en base form, right? Make, no. Call, contact. Okay. So now, we have this one. Está complicadito hoy. Y si está poniendo atención. Okay. So now, in this case, we have, all right, the practice. Vamos a la práctica, que eso es lo que nos interesa, right? So we have. ¿Hola? No, no. Okay. All right. Yo dije, ¿será conmigo? Okay. We have, for example, the question. Could you print out the budget file? ¿Podrías? Ajá, ¿podrías? Print out. Imprimir. Could you print out the budget file? ¿El archivo del presupuesto? Ajá, could you print out? Y la respuesta es right away, Rita. Ajá. ¿Qué significa right away? En este mismo momento, right? Voy. Okay, good. And then, would you mind? Ajá, super eficiente, right? Would you mind? Y luego tenemos un verbo en ing, right? Would you mind opening the window? Ajá. Si la traducimos, dice. ¿Podrías abrir? La ventana. ¿Te importaría abrir la ventana? Y la respuesta es no problem. No problem. No hay problema. I do it, right? Okay. Entonces, aquí quiero ver, let me see. All right. So now we have this one. Think of 5 requests you need to ask in your workplace. Entonces, vamos a elaborar 5 requests. Utilizando ya sea could you o would you mind. Cosas que usted podría pedir en su trabajo. Entonces, por ejemplo, hagamos una acá. ¿Cuál sería algo que usted puede pedir en su trabajo? Si usted tiene gente a cargo o si trabaja con más personas. Ajá. ¿Qué puede solicitar? Could you. Could you give me a new what? Could you. Call client, please. Uh-huh. Could you call clients? Uh-huh. ¿Podría llamar a los clientes? Let me see. Could you call the clients? ¿Podría llamar a los clientes? Uh-huh. ¿Cuál otra? La del salario, right? Could you give me a raise? Could you raise? Okay, sería would you. Ah, would you mind? Okay. Usemos el would you.
Would you give me a, ¿cómo se dice aumento de salario? Raise. Would you mind? Okay. Entonces, si usamos would you mind, ¿cómo sería ese? Would you mind? Ajá. Y es raise salary. ¿Cómo diría ese raise? Raising. Ajá. Would you mind raising my salary? ¿Te importaría aumentarme el salario? Y que la respuesta sea no, right? No, okay. No. Para que sea sí. Okay. Now, another one that you can have. Oh, vamos a ponerles aquí. Ya me dieron dos. ¿Y los demás? ¿Qué es una pregunta que puedan hacer? Could you clean the area? Okay. Could you clean the floor? ¿Podría limpiar el piso, right? O incluso aquí podría ser the bathroom, the office. The office, for example. Could you clean the office? Luego, what else? ¿Qué otra pregunta que usted puede hacer? Otro request, más bien. Otra solicitud. Could you write a report, please? Could you write the report, please? Más polite todavía. Lo necesito para ayer, right? No pressure. All right. Another question. Con would you mind? Would you mind? Sending. Sending. Email. Would you mind sending an email? ¿Te importaría enviar un correo? What else? ¿Qué es algo que podrían pedirle a usted, María? Could you help me with the test forms? Okay. Que llene los formularios que hago todos los días. Ah, with the forms. ¿Y son de evaluación o de...? Son de pruebas de laboratorio. Ah, okay. Entonces sí son tests. Okay. Could you help me with the test forms? Ahora una con would you mind? Would you mind? ¿Cuál cree usted que le pedir? ¿Usted podría pedir o le pedirían, Jonathan? Would you mind? Would you mind? Mean sending a report. Okay, sending a report. Así. Good. ¿Solo era sending o tenía otro más? No, solo eso. Only that? Okay, good. All right. Now, what about you, Nelson? Con could you? Could you? Could you? ¿Cómo cortar? What? ¿Cortar qué? Cortar el césped. Ah, could you cut the grass? Okay. All right, cut the grass. Creo que ese se ocupa para eso. Yeah, cut the grass. All right. And now, what about you, Reina? Con would you mind? Would you mind? Would you mind? Que estén en orden los expedientes. Okay, pero ¿cuál sería el verbo? Would you mind? ¿Cuál sería la acción? Archivar, revisar. Archivar. Que esté en orden alfabético. Ah, entonces podríamos poner organizar, right? Okay, entonces, would you mind organizing? Would you mind organizing the files?
Entonces, si se fijan, vamos jugando con el would you mind. Después, el verbo va en. ¿En qué va el verbo? Would you mind? ING. Y si digo could you. Baseball. Exacto. Entonces, básicamente, con eso vamos a jugar. ¿Alguien tiene alguna duda ahorita? Ahorita no, mis. All right. Ya casi hay dudas. Okay. Now let's check here. All right. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a escribir polite requests. Give me one sec. No sé qué le pasa a esto. Okay. Dice, write polite requests you receive or give at your workplace. Y luego, we have to role play a short conversation asking your partner these polite requests. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un diálogo pequeño, no tiene que ser largo, pero donde ustedes establezcan esas preguntas que usted puede tener en su lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en, let me see, si me salen parejas, creo yo. Ok, y vamos a hacer ese diálogo corto. Cuando tengamos ese diálogo, para el diálogo vamos a tener, en total vamos a tener 15 minutos, si no nos va a alcanzar el tiempo. 15 minutos y cuando ya lo tengamos, vamos a grabarnos en una nota de voz de WhatsApp, all right? Y me la van a enviar ahí al grupo. Entonces voy a intentar que queden en parejas, solo quiero ver. Paola sí está aquí, ¿verdad? Pero diálogo, ¿cómo es? Vale, se van a poner de acuerdo qué tipo de preguntas con could you o con would you mind les pueden hacer en su trabajo. Ajá. Entonces. Pero una persona va a responder, Miss. Ahí depende de cómo lo organicen. Ajá. Podrían tomar turnos. O, por ejemplo, iniciarlo diciendo, ¿qué tipo de request, qué tipo de solicitudes te hacen en tu lugar de trabajo? Ah, a mí me preguntan cosas como esta. Y usted menciona las preguntas. Ajá. Podría ser así. Uh-huh. Yes. Okay. All right. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O is it clear? ¿Sí está claro? All right. ¿Paola sí está aquí? No. I'm just checking. Yes, all right. Y ahí quiero ver los demás todos de oyentes, right? Okay, let me see. 1, 2, 3, 4. Un trío me va a quedar. All right, so here we go. To the breakout rooms. Let me see. 4. All right, 15 minutes. Let's go. ¿Quién está de oyente? Ahorita le mando aquí a María. Ando revisando. Ok, aquí está ya. Ok. Ok, María. Hola, Delia. ¿Qué hacemos? Comenzando la semana. Sí, Marta. La teacher no nos quiso dar vacación, hizo que le llegara la luz a su casa rapidito. Ay, no. Siempre me preocupo cuando se va la luz. No se preocupe tanto. Quieren vacaciones obligadas, right? Aprovechamos todo con eso. I imagine. Si hoy se siente como que fuera viernes.
don't know why. Se siente raro el día. Pero por el cansancio. Y el clima, creo yo. Bien raro. All right. Entonces aquí está Paola. Armando está aquí. Armando está de oyente. Okay. Están de oyente ellos dos. No, Paola sí estaba. Pero tiene problemas con el internet. Por eso no tiene cama. Paola sí está aquí o no. Sí está. Vaya, Luisito. Sí, Miss, pero se me traba. Ah, all right. Ahí está, bye. Ok, let's go. Tienen 12 minutos. Ya no platiqué mucho, Luis. ¿Qué? ¿Y cómo podría compartir alguien alguna pantalla para ir haciendo la conversación y tenerla todo? Voy. Compu, dale. Yes. Miss. Yes. Este, Miss, ¿cómo hacemos? Porque yo estoy de Telcel. Ah, se le puso mute. Se le puso mute el micrófono. Ajá, exacto. Este, porque yo soy de Telcel. Ah, lo pueden hacer en el chat, el de Zoom. De Zoom. Ah, ok. Ya, ahí se pueden escribir. Solo una, diga ahí. O cómo, no sé, porque ahí como si una contesta o primero que lo haga uno y después la otra. Ustedes deciden qué les sale más fácil por el tiempo, okay. Ya tienen 10 minutos. Ay, no, ya, ahorita pues, gracias, Miss. Ok. Ok, María, comienzo con la... Ok, yo también. Sí. Miss. Yes. Podemos introducir yo solo las preguntas sin un diálogo antes. Por lo menos una oración como para darle contexto. Ajá. Oh, por ejemplo, okay. Dice, hello Nelson, how are you? Hello Leonardo, how are you? I'm doing great. Estaba pensando en los requests que me piden en mi trabajo. So something like that. Uh-huh. Y empieza. Okay. Uh-huh. Okay. All right, good. Les quedan thanks. 9 minutos. Hurry up. Hay que grabarlo y mandarlo a WhatsApp. Okay. Okay. Yeah, could you mind? Yeah. ¿Podrías revisar la temperatura de la habitación? ¿O podrías enviar este correo? Could you send this mail? Uh-huh. Usando porque no sé, le pregunta. Oye,
Yo creo que mejor un screenshot lo voy a hacer después, una foto. Okay. What they ask you, what they ask you, what a date, what in your job, or what they ask you to do. No, what they ask you to do in your job. ¿Qué te piden que hagas en tu trabajo? What they ask you to do in your job. Entonces, usted me dice que ellos me piden, they ask me if they ask me if. Así es correcto, teacher. They ask me if. Uh-huh. Así, es correcto. Sí. Ya. Yeah. Okay. If, y luego if. Tiene que empezar uh-huh. con I. Uh-huh. Uh-huh. If I, uh-huh. I could or I can. Uh-huh. If I. Solo que en la pregunta que usted estaba haciendo le faltaba el auxiliar del presente. What do they ask? Exactly. What do they ask you to do in your job? Mm-hmm. If I could, ¿qué es en su trabajo, María? Ay, es que es bien complicado. Yo hago pruebas de laboratorio, o sea, pruebas de tela, ya sea tela, transfer, print. Por eso le decía que mejor estudio. No, pero es fácil porque if I could. If I could send report uh-huh. about this, ¿usted trabaja en laboratorio clínico? No, de textil. ¿De qué? De telas, textil. Ah. O sea que usted sabe mucho de telas. Más o menos aprendiendo la, todavía. Vamos a pedir asesoría ahí para saber okay. cuáles son las buenas. Sí, se ven los pesos, colores y todo. Uh-huh. Yeah, me imagino. Ok, uh-huh. interesting. Muy interesante. Sí, pero me costó. Me imagino. Sí. Uh-huh. Segunda. ¿Y la de mover el mueble? No hay problema. Moving. ¿Qué es el mueble? ¿O podrías chequear, check el reporte? Will you check? ¿Cuántas son, teacher? Las que alcancen por el tiempo. ¿Cuántas llevan? Las que alcancen por el tiempo, nosotros solo llevamos como 4 o 5. Estamos en la 4 apenas. Ah, well, it's okay. Otras 3 and you finish. Okay. Sí, sí, para la respuesta del could you no es como I could. Solo yes, yo podría. Ajá, yeah, only con yes. Uh-huh. Si usted solo quiere, yes. Le agrega yes, I could. Ajá. Para el could you. Ajá, yes, I could. Pero si no, yes, it's okay. O yes, no problem. Uh-huh. Okay. Y ahí podría contestar como es ahí un trabajo o como yes ahí trabajo, no sé. Yo trabajo ahí.
Sí. Pero como un algo como algo que use como una exclamación que se dice en este caso. Como por ejemplo, en serio o así, déjalo como lo vemos. Es como pones telus. Ah, ok. Ya, ya lo entendí como. Es como una admiración, así como que, ah, telus. Es como que, ay, sí, en telus trabajo, algo así. Como telus, así como. Pero quizás ahí sería más. Ahí sería más en tu forma de decirlo, creo, más que. O no. Quizás más que todo como la entonación. Ajá. Como así como telus pregunta y después I work there. Ajá, yo trabajo ahí. Ajá. Y responde. Y ahí responde ella. Y ahí sería go you meet. Would you meet? Ajá, sí, ¿te importaría llevarme? Ajá, ¿o te importaría o acompañarme? Que te acompañara? Ajá, ajá, ¿cómo te importaría que te acompañara? ¿O llevarme? No, acompañar, se escucha mejor. Pero en todo caso respondería. Would you meet? Accompanied. Ahí puede usar go. Mucho más go with me. Solo que en este caso, going, right? Ajá, good. Going me. With me, conmigo. Uh-huh. Al revés, la H al final. Uh-huh. With. Yes. With pero, me. Victor, ahí está. Uh-huh. Ahí está como. Going. ¿Te importaría ir conmigo? Ah, bueno. Ajá. Pero es que creo que la idea era como, ¿te importaría como ir conmigo? ¿Sí, cómo? Sí, así era, ir conmigo. Ya, yeah, voy with sí, me. Sí, ajá. Okay. Sí, así era. Ajá. Ok. Y es porque ya no hay tiempo, creo. Time's up, se acabó. Hay que grabar, so let's go. Okay. Okay, ahorita vamos a grabar. Okay, good. Ya ahorita vamos a grabar. Miss. Yes. Solo grabar no falta. Yeah, hurry up. Sí, le voy a dar, yo espero que 5 a las 10 ya hayamos terminado. So, yes, you have 5 minutes.
Hurry up. Let's go, let's go. Ahorita, ya se lo mando. Okay. Okay, ahorita voy a ponerlo. Dale, adelante y me avisas. Hi, Nelson. How are you? Hi, Leonardo. I'm fine, and you? I'm very good. What kind of requirements do they ask for in your job? The requirements in my work is clean the bedroom, order the clothes, and help elderly. Okay. Could you help clean the rooms? Yes, I could. And could you send the correspondence, please? No, I could not. Okay. Thanks. Vamos a escuchar cómo quedó. All right, ya es tiempo para grabar, so you have 5 minutes. Let's go, let's go. A comenzar, vamos, Tisha. Awesome. Entonces, que alguien pregunte y esas son las respuestas. Miss, en este caso podríamos usar como para la respuesta, of course not. Yeah. Would you mind going with me? Of course not. Mm-hmm. Pero la verdad, teacher, que también podría ser como no problem. Ah, yeah. Mm-hmm. Okay. Pero sería of course. No problem. Of course not. Of course. All right, guys. You have 5 minutes now. 5 minutos de extra tiempo. So, a las 9:55 tenemos que haber terminado, okay? So, hurry up. Empiezan a grabar. Okay. Lo repasamos y ahorita. Ajá, porque 5 minutos dijo la Miss que nos iba a dar ya, va, ahorita. Okay. María, María, could I ask you something? Yes, you can. What do they ask you to do in your job? They ask if... Ask me. Ask me if... Mm-hmm. I could send the report for test. If you can arrive early, if you would means answering. No, if I would mind. I would mind answering the phone. Yes. Uh-huh. Okay. Entonces, if I could send report about fabric test, if I can arrive early, if I would mind answering the phone. Okay. Va, ahorita lo vamos a grabar. Okay. Primero Dios me salga bien. Yes. Va. Entonces, es como nota de voz, ¿verdad? Sí. Va, usted hable fuerte. Ok, voy a intentarlo. Va. María, will I ask you something? Yes, you can. Yes. Hello. Ya escuchando el suyo hasta. Ya casi termino. ¿Me ves? ¿Sí? Yeah, good. Awesome. You finish. Ya le enviamos, good. No sé si así es. Yeah, sure. Okay. All right. Tienen 2 minutitos. Ahorita. Ya a las 55 we go back, all right. Okay. ¿Lo escucharon? Sí. Sí. ¿Lo mandamos ya al grupo, teacher? Ok. Yes, yes, now. Con todo y las preguntas también. If you want, yeah. Sí, no solo la nota de voz, it's okay.
the word? Would you need setting this mail? Would you need moving the this future? Of course not. Would you check the temperature of the room? Of course. Would you mean preparing coffee? No, okay, good. Solo una palabrita. Temperature, decimos. Temperatura. Temperature. 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 Exactly. Temperature. Temperature. Ajá, temperature. Yes, temperature. Temperature. Okay, good. Temperature. Mm-hmm. Awesome. Solo me falta uno, creo. Let me check. Pero no sé. No sé, quizás tendría que volverlo a hacer porque el primero no se me oyó. Entonces lo voy a grabar con otro teléfono. Ok. Ah, perdón. Vaya, solo me dicen otra vez en qué momento empiezan y lo grabo. Ok. Este, ¿y otro? Uno... Ok, uno, dos, tres, ya. Hi, my name is Jonathan. What is your name? Hi, Jonathan. My name is Leslie. Do you work nearby? Yes, I work a few blocks from here. Really? Could you tell me how to get to Telus? Telus? I work there. Would you mind going with me? What's a curve knob? Thank you. You're welcome. Uno, dos, tres. Hasta si hay el uno, dos, tres. Ok. Pero cuenta. Hello, guys. Welcome back. All right. Awesome job. Okay. So now, algunos ahí con problemitas técnicos, right? Pero lo solucionaron. So awesome. Okay, guys. So now, I need you to go to the platform, all right? Para que no se nos escape la tarea, vamos ahorita a aprovechar estos últimos minutitos. Vamos a la plataforma, ok. Let's go. Abramos plataforma para que todos estemos en sintonía con la homework, all right? So, let's go. Ok, let me share. All right, so today we have day 11, right? Entonces vamos a hacer... Yo enlace, ¿me lo puede compartir, por favor? Yeah, sure. Give me one sec. The link. Here we go. Hi. All right, there you have in the chat. Aquí en el Zoom le sale bien, ¿verdad? En el chat de Zoom, Leo. Yes. Okay, thanks. Good. All right, awesome. So now let's go here. So we have to go to unit. ¿A cuál unidad vamos? Unit. Unit 3, right? So three. Awesome. So now here. Ya pasamos de la mitad, right? So we go to homework 11. Le vamos a ir tarea 11, right? So we have read the following requests. Select the correct response. So we have the first one. Could you tell me where the nearest bank is, please? ¿Cuál sería la respuesta correcta?
I'm sorry. I'm sorry. I'm not from around here. Yes, of course. Here you go. I suppose so, but I need it back before Friday. Oh, I'd love to. Oh, sure, right away. La uno, la primera. Sorry. I'm not from around here. Okay. All right. Now, number two. Would you mind passing me that menu, please? ¿Te importaría pasarme? Would you mind? I'm sorry, I'm not from around here. Not at all. Here you go. I suppose so, but I need it back before Friday. Oh, I'd love to. Oh, sure, right away. Not at all. Uno dice sure, right away. Y los otros dicen? Not at all. Here you go. All right. En este caso, cuando decíamos the would you mind, podemos tener ese tipo, right? De las que dicen no, pero en realidad dice que sí, que está bien que lo va a hacer, aunque dice not, right? In the answer. All right. Vamos a probar con el not. Y luego, could you lend me $20, please? Uh-huh. I suppose, but I need it back before Friday. Supongo que sí, dice, pero lo necesito. Yes, of course. De regreso antes del viernes. Could you lend me 20? Yes, of course. Digo, uh-huh. Yes, of course. Here you go. Claro, aquí tienes. Okay. Luego, ¿cuál otro? Sure, right away. All right. ¿Cuál de todas? I suppose. But I need it back before Friday. Porque okay. Si no, no le va a pagar, right? Por eso le está poniendo el viernes, me tenés que dar los 20 pesos, right? Okay. Now, would you mind sharing your lunch with me? Oh, I'd love to. All right. In this case, cuando tenemos el apóstrofe y una D, significa la contracción del would. Es contractado, right? Entonces, yes. Oh, I would love to. Uh-huh. Entonces, that one, right? Would you mind sharing your lunch with me? Oh, I'd love to. Mm-hmm. All right. And then we have, could you contact the IT department? Uh-huh. All right. Sure, right away. Vamos a ver. Hit on send. Estamos en enviar. Okay, good. Yo creo que ya la habían hecho, right? Awesome. Okay, so like that. Finish. ¿Ya todos le dieron enviar? Yes, teacher. Yes, awesome. All right. So now, guys, before we go, let me check here. Oh, right. So, ¿quiénes me faltan? Yeah. Okay, Nelson, ¿se puede quedar para la 101? Yeah. Yes, all right, awesome. So now, guys, sigan repasando, okay? And guys, don't forget, see you guys tomorrow, okay? Take care, have an amazing night. Y la attendance, my God, ya ven. Ya los estoy mandando a descansar yo. All right, so Ada Concepción Romero. Present. All right, Carlos Armando Carpio. Débora Yamilet Campos. Present, teacher. Delia Pastora González. Present, good night, teacher. Good night, Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present, miss. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present. Karina Abigail Pérez. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present. Nelson Isidoro Escobar. Present.
Paola Beatriz Ramírez. Present, Miss. Reina Margarita Cortés. Present, Miss. Judith Yvette León. Leslie Elizabeth Cornejo. Present. Rigoberto Antonio Realegueño. Presente. All right, awesome. Thank you, guys. Ah, y antes que se me olvide, les envié un enlace de Drive en el WhatsApp. Ahí están los videos sobre cómo entender la parte de la pronunciación. ¿Se recuerdan que les envié la imagen donde estaba la clasificación, los sonidos de los verbos en el pasado que terminan con T, con D y con ID? Right? Entonces ahí les mando dos videos que ustedes pueden estudiar y pueden repasar con esos. Son los más explicados que he encontrado sobre eso, así que ahí se los dejé, ¿ok? Para que lo puedan ver cuando tengan chance, right? Okay. All right, awesome. So guys, thank you for staying. Bye. Have an amazing night. Bye. See you. Solo si queda Nelson. Bye. See you tomorrow. Oh, right, so Nelson, este es su espacio. Sí, si usted tiene duda de algún tema, usted ya sabe cómo funciona, right? Así que lo dejo. Tengo unas dudas. Hemos estado viendo el infinitivo, el simple past y el pasado participio. Ajá. No sé si... Y ese infinitivo es la forma base del verbo, o sea, el presente. Mm-hmm. Yes, exactly. Solo que no le llamamos presente por la confusión de que como si usted dice presente simple, por ejemplo. Si usted dice presente simple, sabe que con los tercera persona el presente simple va a cambiar. Porque hay que agregarle la S, la ES o la IES. Por eso es que no lo llamamos como presente, sino que se llama infinitivo. Porque eso significa que no está conjugado. O sea, la forma base. Ah, ajá. Sí, bien, claro. Ajá. Pero entonces, sí es la base. Sí, el present simple sí ya es, ya lleva conjugación entonces. Ajá, en los tercera persona. Por eso no le podemos llamar que está en presente, porque estaría esa confusión. Ajá. Y yo tenía esa duda. El infinitivo era la forma base de cada verbo. Sí, es la forma base. Y usted lo ve representado con el tú. Siempre lleva el tú, que dice, por ejemplo, to play, to run, to cook, to drive. Eso significa, ese tú, si usted lo lee así, significa de bailar, de cantar. O sea, que está en la forma base, right? De cantar, de bailar, de cocinar. Uh-huh. Entonces, ese es el infinitivo, la base. Uh-huh. Y sí, esa era mi duda. Ah, ok. ¿Y algo más? ¿Algo que sienta que necesita refuerzo? No sé. Con los ejercicios, yo creo que allí vamos. ¿Sí? Los ejercicios que usted nos manda. Ah, ok. All right. ¿Le gustarían más ejercicios del pasado o de qué tiempo? De los que hemos visto. Del pasado. Del pasado. All right. Yo siento que estoy como... Me cuesta los verbos. Entonces necesito como más ejercicio para poder practicar más. Ok. Siempre con los verbos. All right. Bueno, hay que aprendérmelos, como dice usted también. Yeah. It's important. Pero sí, les voy a enviar más ejercicios, así como los que hicimos ahora. Si se fija, si se pone a pensar, cuando usted los está haciendo así, que está transformando los verbos, está haciendo el ejercicio que el negativo, que preguntas, es más fácil que se le queden. Ya después sí. Se acuerda. Ajá. Sí, porque entonces, que me he acordado, así es, por los ejercicios. Ajá, exacto. Así que entonces les voy a seguir mandando más ejercicios. Y en este caso, ¿usted cree que nada más del pasado o hay algún otro tiempo o algo que... Creo que le gustaría reforzar. Lo comprendo un poquito. Ah, no, al 100 va, pero lo comprendo. All right, eso es lo importante, right? Y seguir practicando. Ok, good. All right, si ya no tiene entonces ninguna otra duda ni nada más, lo dejo descansar, ok. Ok, miss. All right, no, so have bien. An amazing night. Okay. Bueno, gracias. Feliz noche, bye. Feliz noche, cuídense. Bye, see you.